Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después de 3 días en la noche en un estacionamiento subterráneo, referí esta noche iniciará el combate entre la compañía Gandai y Grupo Noji, representando a Grupo Noji Matsu Dragnell. Kazuo, me pregunto en dónde estarán el señor Noji y la señorita Kaede, que no van a ver la pelea. Nuestro oponente se ve muy imponente, es como si su cuerpo estuviera hecho de roca. Referí contra el representante de Gandai, Gunse Kibayashi. Kazuo pensó, esta es la primera vez que se enfrentará contra un luchador profesional, esta pelea es muy importante. Gun y yo nos paramos frente a frente, referí peleadores a sus posiciones. Gun: oye novato, espero que no pienses que soy igual que los demás peleadores basuras. Yo soy un profesional, pero no creas que seré amable contigo solo porque eres nuevo. Soy un peleador de verdad, dije, no lo sabremos sin pelear. Referí: no quiero que hagan trampa, retadores listos a pelear. Gun: ahora vas. Me lancé rápidamente hacia él dándole un puñetazo en la cara haciéndole retroceder. Dije: eres mejor para hablar que para defenderte. No, que yo era el nuevo. Me lancé hacia él dándole varios combos de puños, le di un puñetazo en la cara. Gun agarró mi brazo. Gun: muy bien, te enseñaré qué es enfrentarte a un profesional. Giro lanzándome al suelo. Gun lanzó una patada, gire a un lado parándome rápidamente. Gun: tienes buenos reflejos, dije, gracias. Kazuo: esa maniobra fue un brazo martillo. Gun: me lanzo un golpe horizontal, me agache dándole varios puñetazos, me lanzo otro golpe, lo esquive dándole más puñetazos. Kazuo es totalmente invulnerable a sus golpes, puede ser más resistente que Natsu. Gun: me intentó agarrar, esquive su agarre. Gun pensó, bien acércate, se lanzó a agarrarme varias veces, lo esquive fácilmente, pero Gun me lanzó una patada dándome en el pecho, salí volando hacia un auto. Kazuo pensó, mando a volar al señor Matsu como si fuera plástico, pero se supone que pesa más de 80 kilos. Me senté, esa es la fuerza de un luchador profesional, dije, ese golpe si lo sentí. Gun: adelante, puedes hacer uso de tus privilegios, dije. Que ¿cuáles privilegios? Bajándome del auto. Gun: así es, ustedes tienen muchos privilegios, por ejemplo el privilegio de huir del dolor, ya sea bloqueando, esquivando o redirigiendo el ataque, lo que sea para proteger su delicado cuerpo. En cambio nosotros los profesionales tenemos un deber, no importa si es una piedra, un arma o una bomba, nosotros hacemos frente a todo sin temor al dolor. Esa es la diferencia que existe entre tú y yo. Ahora dinos qué privilegio vas a usar, pseudo peleador. Kazuo pensó, lo está subestimando, no nos solo a él, está haciendo menos a los que no son peleadores profesionales, dije, comprendo, acercándome a Gun. Gun: ¿qué quieres, que te mande al hospital? Agarre su brazo izquierdo pellizcándolo. Gun: oye, golpeando mi brazo, ¿qué crees que estás haciéndome, rey? Dije, lo hiciste también huir del dolor. Gun se enojó, ¿qué pasó con tu deber? Gun agarró mi hombro derecho. Gun: te voy a enseñar a respetarme, lanzándome un golpe, me moví desviando el cuerpo de Gun. Kazuo: así dale duro, ah, pero qué raro. Gun me lanzó otro golpe, pero otra vez me moví desviando su cuerpo, si su energía ha cambiado de nuevo. Gun me lanzó varios golpes, pero seguí moviéndome desviando el cuerpo de Gun, le di una patada en la cara mareándolo. Gun retrocedió rápidamente, le di varios combos de puño. Kazuo: eso así se hace, Natsu, golpéalo, eso ya lo tienes, ahora dale el golpe final. Le iba a dar una patada a Gun, pero este se lanzó hacia mí agarrándome, dije, demonios. Gun: ahora sí se acabó el juego, alzándome, debes saber que los profesionales somos muy buenos actores, dije, gracias por el dato. Kazuo: señor Natsu. Gun me estampó contra el suelo creando un cráter, escupí sangre, cerré mis ojos. Referí: Matsu, muchacho, puedes continuar. Gun: levántate. Me agarró la cabeza levantándome un poco, vengan esas palmas. La gente comenzó a aplaudir, que se escuche, la gente comenzó a gritar su nombre. Gun me abrazó, giro para atrás azotándome contra el suelo, también giró para atrás. Gun y otra vez haciéndome de nuevo una suplex. Kazuo: no señor Matsu, pensó, no, no se mueve. Gun agarró mi cabeza alzándome. Gun todos juntos más fuerte, me dio un gancho en la cara haciéndome girar cayendo al suelo.
Hombre suplex y gancho. Oye niño, yo que tú mejor me quedaba en mi casa viendo la tele. Eres malo como tú solo niño, mejor dedícate al bordado. Riéndose, Cafu retira lo dicho agarrando de la camisa al hombre. Retráctate, hazlo. Hombre, oye, ¿quién demonios eres? Cafu, él no va a perder, no importa que el otro es luchador profesional. Natsu no va a perder. Hombre, dices que no va a perder, pero si está ahí como perro atropellado, ni se mueve, para mí que ya está muerto. Cafu no está muerto, idiota. Un salto, golpeándome la cara con su pierna. Natsu no es un peleador cualquiera, es un luchador que se enfrenta a cualquier adversidad, no importa cuántas veces caiga, él se levantará y peleará como un dragón. Aún no pelea en serio. Hombre, pues parece que a tu dragón lo van a convertir en lagarto rostizado. Una hora, quiero una gran ovación. Me agarro, hora del final, subiéndome en sus hombros, comenzando a jalarme. Cazuo no, esa técnica especial de gula quebradora argentina, no puede ser, por favor. Natsu, no puedes terminar así, por favor. Pensé así que esta es toda tu fuerza. Sonriendo, mi musculatura aumentó un poco, mi chaleco se abrió, salió una onda de fuego. Cazuo, pero ¿qué es lo que pasa? Dije, ¿cómo estuvo mi actuación? Gun me vio sorprendido en un instante, estaba delante de Gun, había roto tres de sus dedos. Hombre, miren sus dedos. Gun, dime cómo lo hiciste. Una aura de fuego comenzó a rodearme. Cazuo, ¿qué? Increíble, me limpia la sangre de mi boca. Dije, ¿cómo lo hice? Sonriendo, mostrando mis colmillos, asustando a todos. Soy bueno actuando, ahora te tomaré en serio, usaré mi verdadera fuerza. Gun, ¿qué? Dije, aquí voy. Aparecí delante de él dándole un puñetazo en la cara. Gun escupió sangre retrocediendo, pero rápidamente le comencé a dar varios combos de puños en la cara. Gun comenzó a ser arrastrado para atrás. Gun pensó, ¿de dónde demonios sacó esa fuerza monstruosa? Hombre, está dominándole. Cazuo, no entiendo, nunca había actuado así. Ese no es el Natsu de siempre, es como si se dejara dominar por sus instintos. Le di un puñetazo en el pecho a Gun, este escupió sangre saliendo arrastrado para atrás. Gun pensó, maldito infeliz, desearás no haber nacido. Sonriendo, comencé a darle varios puñetazos en el estómago y pecho, comenzando a romper sus huesos. Le di un gancho derecho en el mentón alzándole del suelo. Gun pensó, puede ser que me multen por esto, pero no me importa, acabaré contigo de una vez por todas. Bajando al suelo, me dio un golpe en el pecho que no me hizo nada. Gun, esto es más interesante cuando puedo utilizar otras maniobras. Le di un puñetazo en la cara revolviéndole sus ideas. Dije, si no quieres por las buenas, dándole varios puñetazos en el pecho y estómago, serán por las malas. Hombre, miren, vieron que el cuerpo de Gun estaba comenzando a ser levantado por mis puños. Se supone que Gun es el mejor. Otro hombre sí, pero le están dando una paliza. Otro hombre, no importa, Gun es el más fuerte. Gun me intentó agarrar, pero lo esquive, dándole una patada en la cara, enviándole a volar al pilar. Hombre, esquivo el agarre con una patada y lo mandó a volar. Otro hombre, esto es increíble. Dije, eso es todo, me estoy aburriendo. Cazuo no, este es muy diferente a su estilo de pelea normal, ¿por qué actúa así? Me salieron varias llamas de mis brazos, me crucé de brazos. Gun se lanzó hacia mí lanzándome puñetazos sin hacerme nada y me agarraba, pero no podía moverme. Hombre, ¿qué tal, Cosmo? Cosmo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, amigo? Es muy impresionante, ¿verdad? Ahora no le puede hacer nada a Natsu, es muy poderoso. Takeshi, no es humano, esa fuerza apareció luego de una subida de temperatura. Cosmo, aumento de temperatura. Takeshi, así es, ningún humano puede hacer eso, además que se salen pequeñas llamas de su cuerpo. Su fuerza, resistencia y velocidad aumentaron increíblemente, debo admitirlo que es sorprendente, y además parece que aún se está conteniendo. ¿Qué tipo de fuerza tiene Cosmo? Ay, pero cuánta información, ¿y de qué sirve saber eso durante la pelea? Takeshi, de nada te puede salvar la vida, torpe. Pensó, la verdadera pregunta es cómo logró adquirir ese poder. Takeshi, sea como sea, ese tal Natsu parece que no mentía lo que decía antes. Di un zarpazo en la cara de Gun, enviándole al suelo, mandándole a rodar. Cazuo pensó, ahora pelea como un animal, ahora solo veo en sus ojos a un depredador cazando, parece otra persona, ¿acaso ese es su verdadero yo? Gun se paró, pero rápidamente le di un puñetazo en la cara, enviándole de nuevo al pilar, rompiéndolo en gran parte. Hombre, ¿qué estás esperando? Sekibayashi, y defiéndete, imbécil. Otro hombre, despierta, Gun. Gun, aún no lo entiende, se lanzó hacia mí agarrándome la cabeza. No te dejaré escapar, de mirándome un cabezazo que no me hizo nada. La frente de Gun comenzó
comenzó a sangrar retrocedió, Gun toma esto saltando hacia mí, dándome una patada en el estómago que no me hizo nada, cayó al suelo, se paró, Gun vamos Natsu quiero acabar contigo también ataca, dije está bien poniéndome en guardia. Gun bien quiero oír esos gritos, las personas comenzaron a gritar su nombre, Gun prepárate a morir se lanzó hacia mí, dije se terminó el juego salió llamas por mi puño, le di un puñetazo en la cara enviándole al suelo creando un cráter Gun quedó inconsciente, hombre qué pasó, otro hombre que hizo con su puño, Cosmo eso fue, Takeshi sí al final si era un dragón usó llamas en su puño, hombre se acabó, otro hombre Gun está en el suelo, no puede ser lo derroto de un golpe, dije este es el poder de un dragón alzando mi puño, Kazuo ya entendí Natsu usó sus llamas para noquear de un golpe a Gun la fuerza, precisión y analización de Natsu lograron derribar a Gun eso significa que se estaba preparándose para terminar esta pelea sin matarlo. Referí ganador el representante del grupo Nojimatsu Dragnel todos comenzaron a gritar mi nombre, Kazuo no puedo creerlo, ganó o oh, ganó oh. Pensó al final Natsu no cambió para nada ese estilo animal, es parte de su estrategia sabía lo sabía que era el mismo Natsu de siempre qué alegría, dije sí que me divertiste mucho viejo te lo agradezco, hombre oye sí que me sorprendiste amigo, sí que tienes buen ojo para esto, Kazuo muchas gracias señor, hombre me caíste muy bien si quieres poder podemos ir a tomar un trago después te animas, Kazuo así el hombre se fue, dijo un trago pero si tengo sed, pero lo mejor será que vaya a ver cómo está, viejo impresionante Natsu, Takeshi pero qué hace él aquí, viejo como siempre muy impresionante. Dije cuánto tiempo abuelo el viejo sonrió, todos abuelo asustados y sorprendidos, Kazuo pero quién es él, hombre no puede ser, otro hombre es el presidente Katahara, Kazuo él es Katahara, Metsudo Katahara el presidente del banco Bankipoi, hombre pero qué hace aquí además conoce a ese chico Katahara se paró al lado mío, otro hombre si vino a ver la pelea, otro significa que el colmillo está aquí, Cosmo por qué vino aquí tú sabes, Takeshi no lo sé pero si el presidente de la asociación Kengan está aquí además que conoce a Natsu debió atraer su atención, Katahara no has cambiado nada, dije tú tampoco diría que te has hecho más fuerte, Noji Katahara, Katahara eres tú Noji, Noji es un honor para nosotros tenerlo aquí en persona presidente. Katahara veo que encontraste a mi viejo amigo que es un peleador fascinante tú piensas lo mismo le había dado una poción de recuperación a Gun le ayude a parar y le acomode los dedos ha pasado tiempo también Gun Gun sin duda es sorprendente hace mucho que alguien no lograba derribarme dije estaré esperando la revancha Gun lo mismo digo esta vez acepto mi derrota Katahara felicidades Natsu te ha reconocido como un peleador digno debes sentirte afortunado y bien tienes algo que decir querido Shikano, Shikano sí señor acepto mi derrota Noji como prometí el grupo Noji tiene el voto de la compañía Gandai para iniciar el torneo por la presidencia de la asociación Kengan ya estás completo lo vi seriamente. Katahara para aspirar a la presidencia de la asociación Kengan 1 debe contar con el voto de 50 miembros Gandai tenía el voto número 50 él, dije señor Hideki Noji ha ganado su derecho a desafiar a Metsudo Katahara liberando mi poder demoníaco me salieron rayos negros se sintió una presión y instinto asesino descomunal, Kaede que es esta sensación siento como el peso de miles de montañas hicieran presión contra mi cuerpo, siento que si me muevo un milímetro seré cazada como un animal. Es un poder tan tremendo que no puedo moverme, Noji pensó que demonios aún tiene más poder, es un monstruo no sé si pueda controlarlo además siento que sigue aumentando su poder y para terminar es amigo del presidente. Noji agradezco su aprobación Metsudo Katahara quinto a Hesicho presidente de la asociación Kengan Joy de Kinoji lo desafío le dije algo al oído a Katahara él sonrió Katahara y acepto gustosamente esto será muy divertido como no te imaginas querido Noji pero prepárate porque ahora tendrás que pelear como no lo has hecho jamás deberás enfrentarte al colmillo de Metsudo hombre el colmillo otro hombre pero enfrentarlo sería prácticamente suicidio Kazuo ¿qué pasa porque todos se ven intranquilos disculpe qué es eso del colmillo de Metsudo hombre qué cosa en serio no sabes anciano otro hombre el colmillo es el representante del presidente Katahara es el peleador más fuerte de la asociación Kengan Kazuo el más fuerte
Hombres y el colmillo de Metsudo tiene un récord de 157 victorias y 0 derrotas. Kazuo que, Shikano debo irme, fue un gusto en verlo. Katara ahora declaró oficialmente como actual presidente de la asociación, que a partir de este momento comienza el torneo de aniquilación Kengan, y una gran sonrisa. Kazuo aniquilación, o sea que será a muerte. Cosmo, un torneo, quiero participar, convenceré a mi jefe para poder luchar. Shikano, por supuesto, nosotros también participaremos en el torneo, cuento contigo viejo amigo. Gun, está seguro que no ve que acabó de perder. Shikano, sí lo sé, pero desafortunadamente no tengo un mejor peleador que me represente en el torneo, además dicen que en la segunda es la vencida. Gunja, como usted diga jefe, será divertido participar viéndome. Katara, puedo sentir la pasión en sus corazones, además esta aniquilación Kinga será diferente, pero su deseo de ganar no es suficiente para derrotarme, solo será digno quien no tenga miedo de morir en combate. Pongan atención, para el torneo deben elegir su mejor peleador sin importar su sangre o sus antecedentes personales, solo las armas están prohibidas, puede ser un profesional, un improvisado o un asesino absoluto. Suelto, cualquiera puede participar, quien logre derrotar a mi colmillo será coronado como el más fuerte de todos. Pensé, gracias viejo amigo, ya me estoy comenzando a encender, además él también estará, lo haré pedazos con el estilo Nico, al fin después de 10 años reviviré tu estilo Nico. Hasta aquí este capítulo.